Y en este nuevo resumen de hoy, Messi se enojó con Milei por esto. El plan que tienen para echar a Tapia de AFA, un nuevo campeón del mundo a River. Gago hace enojar a los hinchas de Boca por estas polémicas. Los últimos partidos, noticias, curiosidades y mucho, pero mucho más. Buen día para todos, mi nombre es Joaco y sentiste más que bienvenido a este nuevo resumen, en donde vamos a estar muy, pero muy adentro de las profundidades del fútbol argentino, porque se dio finalmente esa asamblea. El Chiqui Tapia cambió el fútbol argentino. Bueno, poquito te enteraste, acá vamos a ver todo lo que pasaba, par de perritas ahí de curiosidades, pero sobre todo el plan que tiene ahora el gobierno para anular esta asamblea y también para intentar echar a Chiqui Tapia. Obviamente también veremos la reacción de la selección argentina, un posible enojo de Messi con el presidente Milei. Bueno, todo esto se daba en medio de noticias, curiosidades del fútbol europeo, también cambios tanto en River, sobre todo en Boca con la llegada de Fernando Gago, y mucho más para que estés enterado de todo, cerrando esta semana bien arriba. Así que con todo esto, gracias por el aguante que haces. Espero de corazón que tengas un lindo finde, que la pases muy bien. Y vamos ahora a arrancarlo oficialmente con este nuevo resumen de hoy. Y arrancamos este resumen bien arriba para cerrar con toda una semana clave para Pogba, el francés que tras recibir la habilitación por el caso de doping, apareció en órbita del Barcelona, de Los Ángeles del MLS y en ese sueño de los hinchas de River. Pero ahora sorprendería a Paul al romper el silencio, agradeciendo primero a Dybala y a algunos de sus compañeros como Blajovic, que le mandaron mensajes motivacionales, y después comentó su estrategia, ya que Pogba anunció que solo piensa jugar en la Juventus, que ya no lo tendría en cuenta por su alto sueldo y las bajas expectativas que tienen en él. Una confirmación que algunos lo ven como un desafío personal del francés por volver al club en el que mejor rindió, otros como una presión un poco económica, ya que la Juve quiere firmar la rescisión de contrato de común acuerdo, lo cual dejaría a Paul sin indemnización. En cambio, con estas declaraciones le tiró toda la presión al club italiano, que ahora quedaría como el villano de la historia al echarlo contra sus ganas de seguir, por lo cual tendrían que pagarle un plus por romper así su contrato. Por el momento, está todo abierto. Recordemos que recién en enero podrá volver a entrenar con un club. ¿Cuál será su destino? Y en medio, el brasilero Paquetá volvía a defender que es inocente de la denuncia por apostar en sus partidos, buscando evitar las pesadas suspensiones. Esta leyenda, con varias copas de más, criticó a Guardiola por arruinar el fútbol. Hablamos de Luca Toni, el nuevo histórico de Italia, que sacó sonrisas por esta acusación. Y falsi nuove. Spiegami, Pep. Hai rovinato il calcio. Allora, io non ho trovato più squadra per quattro. Giuro. Puoi dire che facevi falsi nuovi solo con Messi? Ma ti piacciono i centravanti? Sì. Ce lo farà il 60 gol. Alla 60 gol. Allora, ragazzi. Hai visto il tripletto con i centravanti? Ma il centravanti deve essere bravi, capito? Allora bravi. Io, ok, ecco perché bravi. Lo sento squadra. Ragazzi, vabbè, però basta questi falsi nuovi, ok? Y con estas bromas, ¿vos estás de acuerdo? ¿Crees que Guardiola arruinó a los nueve clásicos? Un lindo recuerdo de su época por el Barça, que presentó la camiseta que usará para el próximo clásico ante el Real Madrid, cambiando su sponsor de Spotify por uno en referencia al último CD de la banda Coldplay, siguiendo con su acuerdo publicitario musical, que lo llevó también a cambiar el diseño de los carteles del predio de entrenamiento. Me gusta. ¿Te gusta o no te gusta eso, hermano? ¿Y traerá suerte esta nueva camiseta? ¿Te gusta cómo queda? Y recordemos que son camisetas limitadas con un precio más alto que el normal, con el que juntarán fondos para donar a la fundación que ayuda a los refugiados de Europa antes del clásico de la semana que viene, que tiene a un activo Real que premió a Mbappé como el mejor jugador de septiembre, después de todo el revuelo que armó en el último resumen por acusaciones de todos lados. Por lo pronto, de cara a una caliente fecha española, el Betis confirmó que Lo Celso se desgarró y estará 3 semanas afuera de las canchas, que contarán con el flamante regreso del 10 brasileño. Y así Neymar volvió a jugar después de un año, sacando sonrisas al mostrar nuevamente sus gambetas en el último entrenamiento del Al Hilal de Arabia, que filmó todo el último reducido para compartir el estado en el que estaba Ney, que como en los viejos tiempos se divirtió con sus amagues, lujos y una buena cantidad de goles que ilusionaron a los árabes y sobre todo a los fanáticos del fútbol, que extrañaban verlo sonreír en una cancha. Por ahora, con chances de volver a la selección de Brasil en la próxima fecha FIFA, está el sueño de los hinchas de que salga de Arabia y vuelva a Europa, aunque no descartemos una última locura de Beckham, que se ilusiona con volver a juntar a la MSN, pero en el Inter Miami. Por el momento, lo bueno es que va a regresar a las canchas. ¿Qué será de su futuro? ¿Y crees que es lo que le faltaba a Brasil para volver a ver brillar a su selección? Y en medio de la familia de Cristiano, compartía cómo se divertían sus hijos con el baile. En Brasil se hizo viral el baile de Alisson, una de las joyas del Mineiro, futuro rival de River, que por esto se comió esta dura patada de su rival y sentía que lo estaba canchereando. Y acá, ¿bancás a Alisson o al defensor? Y de apoyos, en medio de
del golazo de tiro libre de Memphis Depay con el Corinthians, en Chile, con el futuro incierto de Gareca, aparecería otra vez Arturo Vidal en un stream a la par de la presión de los medios porque Almirón deje el Colo Colo y agarre su selección. Voy a bajar a la merienda, 15 minutos y vuelvo. Ya nos van a cobrar multa. El profe Albiclop lo puede retar. Y en medio su compañero Carlos Palacios causó rechazo por no jugar para la selección, por irse a un circo. Siguiendo con las declaraciones, Argentina es la mejor selección de la historia, y otra vez Paredes armó el debate al dejar su opinión al respecto. ¿Son la mejor selección de la historia? No podemos decir más eso porque después se enoja. Mi opinión es que sí, por lo que se logró, lo que se genera, lo que vive la gente con nosotros, lo que estamos pasando, para mí, en mi opinión, sí, sin duda. Y con estas palabras, hay hinchas que lo cuestionaron, creyendo que Brasil del 2002, España del 2008 al 2012 o la Alemania del 2014 eran muy superiores. O incluso muchos argentinos opinaron que la Argentina del 86 era mejor al consagrarse campeón de manera invicta y sin necesitar los penales para pasar de ronda. ¿Vos qué pensás? ¿En qué puesto la ponés a esta camada argentina en la historia? Igual de podios, Leo Messi sorprendió por este emotivo momento. Y no solo el que vivió de parte del servicio militar de Argentina, sino que el 10, después de recibir este cuadro con su ex perro Hulk, se subió a un avión para viajar rumbo a Miami, en donde lo esperaba este enorme homenaje de parte del diario Marca, que le organizó una gala en la que estuvo invitado con los dirigentes del Inter, su guardaespaldas y Antonella, que le recomendó usar estos zapatillas para subir al escenario y recibir el premio como el mejor jugador de la historia, al ser el futbolista con más títulos ganados en su carrera, producto de sus 46 trofeos que resumieron en esta estatuilla de su figura. Pude cumplir todos mis sueños, pude lograr mucho más de lo que soñaba cuando era chico, pude conseguir el sueño más grande de cualquier jugador, que ganar un mundial. Tuve la suerte de ganar muchísimos títulos en el club de mi vida, que es el Barcelona, ganar títulos también en el París, llegar acá y ganar títulos, la verdad que no puedo pedir más nada. Y con esta reflexión, otra vez dejó abierta su chance de jugar el Mundial 2026. Ojalá pueda seguir rindiendo a este nivel para sentirme bien yo y para estar feliz. Miro más eso que si voy a llegar o no. No me pongo como objetivo llegar, sino vivir el día a día y estar bien. ¿Y es Messi el mejor futbolista de la historia? ¿O quién es si no? Y de la emoción de Leo, nos mudemos a nuestro fútbol, que contaba con la visita del arquero Rulli al predio de su ex equipo Estudiantes, que le deseó lo mejor a su referente Mariano Andújar, que firmó como nuevo director deportivo de Banfield, en un movimiento sorpresa, así como el de Russo, que se convirtió en el flamante nuevo DT de San Lorenzo, agarrando un desafío caliente que Miguel lo aceptó, conforme con su deseo de seguir cerca de una cancha, buscando tener revancha de su primer ciclo en el Ciclón. Aunque en esta oportunidad el equipo viene con solo 3 triunfos en sus últimos 14 partidos, teniendo muy enojada la barra que se metió en el entrenamiento para exigir que corran y empiecen a conseguir resultados. ¿Y vos crees que Russo podrá salvarlos de este presente? Fue una buena decisión de Moretti. Y con estas tensiones, creo que todo explotó en el plano institucional, porque Milei interviene en AFA y echa al Chiqui Tapia. Y mirá el caos que se armó en el fútbol argentino por Tapia, que a pesar de la denuncia de Fassi y la prohibición de la justicia, habló con Conmebol, que en un comunicado aprobó que haga la famosa asamblea en la que Chiqui quería cambiar el estatuto siendo reelecto por tercera vez para mantenerse muchos años más en el poder, a pesar que su actual ciclo termina recién en 2025. Pero la urgencia fue bancada por los clubes del ascenso y de menos presupuesto, a los que les prometió anular otra vez los descensos para llegar a 30 equipos en primera y 40 en la segunda, estando muy a contramano de lo que pidió Piqué en Europa con ligas de 16 clubes. Un gesto que repudió Milei con una caricatura tratando a Tapia de ladrón. Tobillino se burló del presidente, diciendo que las fuerzas del cielo estaban de su lado para esta asamblea, en donde con Estudiantes ausente solo se opuso Talleres. Mi representante deja expreso rechazo a su tratamiento. Y con Román como vice, Milei respondió mandando a sus inspectores a la asamblea, acusándolos de romper la ley con intenciones de avanzar legalmente para intervenir AFA por cometer delitos, echando a Tapia de su cargo y llamando a nuevas elecciones siempre y cuando FIFA lo permita. ¿Vos qué opinás? ¿Te gustaría que el Chiqui siga a cargo? ¿O quién sería un mejor presidente? ¿Y qué pensás de todos estos cambios? Y ante esto, Messi y la selección argentina se enojaron con Milei por meterse con AFA. Y escuchá la teoría del periodista Fantino informando sobre el malestar de los jugadores por la actitud de Milei contra el Chiqui Tapia. Parte de esta selección será por una cuestión de afinidad, será por una cuestión de cábala, será por una cuestión de que estuvieron en los peores momentos cuando nadie los bancaba. Tapia los bancó al técnico, Tapia bancó un montón de jugadores. No esperen que Messi salga desde Miami a decir algo, pero dan a entender que hay cierta especie, no sé si la palabra es molestia, pero atención, están en asamblea
asamblea permanente con respecto a esto de la intromisión del gobierno en AFA. Los pibes miran, porque entienden que este muchacho, que Tapia, lo te bancó en el peor momento y campeón del mundo y de Copa América con este muchacho. Ustedes me dirán Scaloni, bueno, ¿y quién lo bancó Scaloni? Javier, porque lo conozco. ¿Para qué abren otro frente? Porque mañana va a estar Boca votando ahí, ¿eh? Con algo que fue lo último y lo único que nos dio ciertas alegrías, van a decir, le pegó a la selección, se metió con la selección. ¿Y vos crees que Milei debería correrse de la pelea contra Tapia? ¿Entendés el posible malestar de Messi y el resto de jugadores por este conflicto? ¿O qué pasará con el futuro de AFA? Y con esta guerra que tiene varios capítulos más por escribir, José Mourinho quedó sorprendido por Rosario Central. Many, many years ago, in Rosario. Una anécdota increíble del histórico DT que no se lo esperaban en Arroyito. Many, many years ago, in Rosario, I watched a match between Rosario and Atlético Mineiro in one of the South American Cups, not the Libertadores, the other one. And I, of course, I remember an incredible atmosphere, huge passion. Un partido encima histórico en donde el canalla remontó el 3-0 sufrido en la ida para quedarse con esa Copa Conmebol del 95 en una de las grandes hazañas conseguidas en una final internacional. ¿Y vos te esperabas estos elogios de Mou? ¿Tiene Rosario Central la mejor hinchada del interior de Argentina? ¿Igual de ambientes? Ojo, porque el Atlético Mineiro amenazó a River de cara a las semifinales de Libertadores, en las que advirtieron que el millonario se va a encontrar con un infierno en su estadio, que además de los parlantes que pusieron para que suene más su hinchada, están haciendo una colecta para comprar 40.000 bengalas, buscando armar el mejor recibimiento de su historia, intentando intimidar a River, que por su lado se movió con sus hinchas para organizar algo parecido. Sin embargo, desde la subcomisión encargada de los recibimientos, aclararon que es imposible por estar prohibido, pero para el gobierno de Buenos Aires, que además de la sanción económica de Conmebol, le clavará derecho de admisión, multando hasta con 2 años sin poder entrar a los estadios a todo hincha que haga ingresar una bengala. ¿Y cómo se resolverá el tema recibimientos? ¿Complicará el Mineiro a River en Brasil? ¿O crees que esto no afectará a los jugadores? Por ahora, a días del duelo de ida, el burrito Ortega expresó su ilusión por conseguir el boleto a la final, pero sabiendo que tenían que mejorar en algunos aspectos de los que se ocupó Gallardo en esa mini pretemporada, en la que buscó también resolver temas anímicos como el de Miguel Borja, al que finalmente le archivaron la denuncia por maltrato familiar, considerando falsas todas las acusaciones, y también cuestiones físicas, recuperando al Piti Martínez, el Huevo Acuña, y estando muy cerca de recibir el alta para Bustos, que sueña estar presente en el partido de Brasil. Curiosamente, desde Uruguay, el DT Diego Aguirre confesó que sueña que su Peñarol le gane a Botafogo y se encuentre en la final contra River. ¿Y vos cómo crees que saldrán estas semis? ¿Quiénes llegarán a la final? Por lo pronto, con el partido de Vélez por el torneo en el medio, había algunas viralidades, como el incidente que protagonizó Francescoli con una moto, que por suerte no tuvo consecuencias ni heridos, así como tampoco las tuvo el Kili González, que perdió el control de su auto por lluvia, gracias a Dios, sin sufrir ningún daño. Pero entre estas repercusiones, este campeón del mundo jugará en River. Y es que tras Armani, Pesela y Acuña, apareció un posible cuarto referente de la selección en órbita del millonario. Hablamos de Nicolás Otamendi, el central que, a diferencia de otros mercados, ahora sí quiere jugar en River, el club que desde enero de 2023 que viene intentando ficharlo. Pero desde el entorno de Otamendi siempre acusaron que era inseguro y difícil vivir en Buenos Aires, aunque ahora, por los casos de Pesela y Acuña, habría cambiado de postura y empezó a ver con buenos ojos la chance de cumplir el sueño de retirarse con la camiseta de River. Actualmente, a sus casi 37 años, termina su contrato en junio con el Benfica, en donde es capitán y referente. El tema ahora es, ¿querrá Gallardo sumarlo o ya habrá pasado el tren para Otamendi? Hay quienes creen que es mejor la juventud de Valentín Gómez de Vélez, que se muere por jugar en el millonario. ¿Vos lo llamarías ahora Ota o buscarías a otro tipo de defensor? Y con el tema refuerzos del lado Ceneice también había revuelo, porque Leandro Paredes volvió a tirarle un guiño a su regreso a Boca. Vuelve en 2025 y escucha lo que dijo el 5, que con un incierto futuro en la Roma y no le renovará su contrato que termina en junio, vio crecer los rumores por el prestigioso periodista italiano Nicolás Girá, que confirmó que Boca está en tratativas de ficharlo, aprovechando su situación futbolística y también familiar, con un padre que agrandó el deseo con esta historia. Tu papá hizo una publicación que ilusiona al hincha cerense. Pero bien, bien, tranquilo, vivo mi vida tranquila, vivo mi carrera día a día y como digo siempre, lo que tenga que pasar, pasará y vamos a ir. ¿Te ilusiona jugar un Mundial de Clubes, tal vez? Siempre es lindo jugar un Mundial de Clubes, siempre la competición es espectacular, pero mucho no puedo decir, tengo que vivir mi carrera día a día. Y con la puerta abierta para jugar el Super Mundial de Clubes del 2025, ¿se hará realidad este regreso? Hay rumores que también indican que el uruguayo Torreira podría dejar el Galatasaray por su sueño de jugar en el medio de Boca. ¿Cómo se armará el equipo para el año que viene? ¿Le tenés fe al regreso de Paredes? Y ya que estamos con estas historias, Carlos Tevez le tiró un dardo a Riquelme. ¿Qué dijo de Boca? A ver, es muy difícil opinar casi siempre de este lado,
¿no? Más sabiendo que uno mucho no se identifica con lo que están a cargo, entonces es muy difícil. A ver, porque yo estuve en Boca cuando esta gestión le pegaba muy duro, cuando nosotros no hacíamos un buen papel en Libertadores, o no clasificábamos o quedábamos afuera de Libertadores, y siempre estuve en contra de eso. Hoy, estando del otro lado, me parece que opinando, más siendo hincha de Boca, no me gustaría, porque la verdad que uno no ve bien al club, entonces es muy fácil pegarle en este momento. No me gustaría que se sienta nadie ofendido, porque la verdad que no es bueno estar de ese lado, ¿no? Y sin querer dar una opinión muy profunda, creo que quedó en claro que no le gusta el presente de Boca. Algunos lo bancaron, otros lo cuestionaron por salir a dar una impresión negativa del club. ¿Para vos, hizo bien Carlitos acá o qué hubieras respondido? Y con estos detalles, además, ¿por qué Tevez le debe plata a Independiente? ¿No sería al revés? ¿Qué pasó acá? No hemos terminado en buenas con la dirigencia, porque la verdad que no valoran mucho el trabajo que uno hizo y todavía seguimos peleando por el tema. No sé si vamos a la justicia, porque la verdad que es difícil ponerse de acuerdo, porque ellos dicen que yo le debo una plata y yo digo que ellos me deben. Fui casi gratis, entonces no es justo. Tratamos de ir a un acuerdo, no estamos llegando, porque ellos quieren que la verdad que yo le pague. Y según detalla, desde el lado de Tevez exigen $200,000 porque Independiente le rompió su contrato, que tenía vigencia hasta 2026, mientras que desde el rojo le recuerdan que el Apache firmó una cláusula en la que tenía que pagar $300,000 si se iba antes del 2026. Los dos dicen estar en derecho de reclamar, pero del lado de Tevez remarcan que se fue porque Independiente lo echó, no porque él quiso. ¿Qué pasará? ¿Quién tiene razón acá? Y con este debate, Román recibió finalmente la aprobación de los legisladores para poder agrandar la Bombonera, dejando ahora en marcha el proyecto para empezar unas obras que de momento no tienen fecha. Más próximo estará el estreno del nuevo DT, que llegó con algunos problemas, porque Gago hizo enojar a los hinchas por esta polémica formación que quiere empezar a usar con un Boca, que tras su foto imitando a Carlos Bianchi, metió sus primeros cambios. De entrada le dijo a Zenón y Merentiel que los quiere reconvertir en extremos, al dejar en claro sus ganas de jugar siempre con un 4-3-3, en el que les dará la oportunidad a los borrados por los hinchas, como Chiquito Romero, Rojo, Fabra, Paul Fernández, Ramírez y Hanson. Una opinión que cayó muy, pero muy mal en los fanáticos, pero no tanto como sus primeros ensayos, en donde le daría la titularidad nuevamente a Chiquito. En la defensa pararía Advíncula, Anselmino, Rojo y Blanco. En el medio Miramón, Medina y Martegani. Y arriba a Zenón, Cavani y Merentiel. Un nuevo esquema que le gustó mucho a Gago, considerándolo a Paul, que por unas molestias no pudo ocupar el lugar de Miramón. Habrá que ver cómo rinde este 4-3-3 y también los principales cambios del entrenador, que contará con Lema, Figal, Medel, Barinaga y Fabra en la defensa, Ramírez y Saralegui en el medio, y Milton Jiménez, Changuito Ceballos, Aguirre y Hanson en el ataque. ¿Y a vos te gusta esta formación? ¿Bancás la idea de Gago o qué le cambiarías? ¿Y cómo crees que le irá ahora en su debut ante Tigre? ¿Cuánto saldrá para vos este partido?